Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Yo deseo que te encuentres muy bien de salud, así que sean bienvenidos todos ustedes a su canal y me da mucha alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes. Así que si tú eres nueva o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas si aún no lo haces, le den clic a la campanita para que cuando yo suba un video les llegue la notificación y puedan disfrutar de estas deliciosas recetas. ¿Qué les parece que el día de hoy les he preparado una deliciosa agua fresca de cebada que sé que te encantará? Así que quédate conmigo y acompáñame. ¡Gracias! Comenzamos con la lista de los ingredientes, así que toma nota. Mi ingrediente estrella, la cebada. Esta es la marca que yo estoy usando. Hay varias. Tú usa la de tu preferencia. Esta es su presentación. También la encontrarás en grano. Solamente hay que tostarla sin quemarla. La licuamos y listo. Una lata de leche evaporada. Y como siempre te recuerdo que aquí en el canal tengo la receta de cómo prepararla fácilmente con uno o dos ingredientes y de verdad que te queda súper deliciosa. Yo voy a estar endulzando con una lata de leche condensada, lo puedes cambiar por azúcar si así lo deseas, la cantidad y lo dulce a tu gusto. Una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de canela en polvo, en esta ocasión yo no voy a estar utilizándolos pero sí los vamos a agregar para ustedes en su preparación de su agua, ya que yo voy a estar usando este que viene con canela y vainilla. Aquí te lo muestro por si te interesa comprarlo, sabe deliciosa para nuestras bebidas. 2 litros de agua. Opcionalmente, licor de café. Este es el que yo voy a estar usando. Si tú deseas agregarlo, la cantidad aquí ya es a tu gusto. Créeme que le va a dar un toque delicioso. Ocuparemos la cantidad de una taza de cebada y déjame confesarte que tiene un aroma sensacional. Ahora lo que voy a hacer es agregarla en mis 2 litros de agua y me voy a ayudar con este batidor globo y lo voy a mezclar hasta que se disuelva por completo. Tú lo puedes hacer en tu licuadora, pero yo lo haré de esta manera. Una vez que ya se disolvió muy bien la cebada, agregaremos nuestras leches. Recuerden lavar muy bien sus latitas por la parte de arriba y agitarlas muy bien. Ahora sí, agrego la leche evaporada, la leche condensada y ayúdense con una espátula para aprovechar muy bien todo lo que hay en nuestra latita y de esta manera no desperdiciamos nada. Mezclamos muy bien. Aquí es el momento de agregarle la cucharada de canela en polvo, la cucharada de esencia de vainilla y lo mezclamos muy bien. Yo le voy a estar agregando este que es canela con vainilla, una cucharada y lo mezclo muy bien. Si tú decidiste agregarle licor de café, la cantidad aquí es a tu gusto. Yo le voy a estar agregando media taza y lo mezclaré nuevamente para que todo se integre muy bien. Ya está lista nuestra agua fresca, ahora la voy a probar por ustedes para ver qué es lo que le hace falta. Cuando tú la pruebes, tú vas a ver qué es lo que le hace falta, si le agregas más azúcar, un poco de más cebada, vainilla o canela. Recuerda que es a tu gusto. Aquí es el momento de probarla para ver qué es lo que le hace falta, así que lo voy a probar por ustedes. ¿Gustan? Súper deliciosa, de verdad es que no le hace falta nada. Les quiero hacer la mención de la cebada, esa es la presentación en la cual la puedes encontrar. Hay muchas marcas, tú usa la que a ti más te guste. La siguiente presentación es en grano, solo hay que tostarla un poco sin que se nos llegue a quemar, licuarla para que nos quede en polvo, pero si la encuentras así, que mucho mejor, es más práctico. ¿Y qué creen? Pues ya extrañaba decirles que aquí está nuestra estrella de este video, nuestra famosísima jarra Kool-Aid. ¿A poco no? Y por supuesto que ya extrañaba presentarles mis aguas frescas. Ahora lo que voy a hacer es colocarle hielo dentro de mi jarra. La cantidad aquí ya es a tu gusto. Yo se lo pongo directamente aquí. Ustedes lo pueden colocar en sus vasos. Al momento de que vayan a beber esta deliciosa y fresca agua sabor a cebada. Ahora sí, vamos a servir esta agua en nuestra jarra con leche. Ahora con mucho gusto voy a servir una bebida para ti y otra para mí.
chicos, ya vieron que fue muy fácil de preparar esta deliciosa y súper refrescante agua de cebada. Y si tú no la has probado, este es el momento de poner manos a la obra para consentirte a ti y a toda tu familia. Y arriba Sonora, sí señor, cómo no. Así que si tú llegaste hasta aquí, es porque te gustó y se te antojó tanto como a mí. Así que no te vayas sin antes regalarme un me gusta, por favor, y te agradezco si compartes en tus redes sociales, ya que ayudas a que este canal, tu canal, siga creciendo. Yo te doy las gracias por haberme acompañado. Me despido, pero no sin antes mandarles un besote, que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! Chio hermosita.